acá en Playa Garipe. Vamos a filmar la segunda pesca. Ayer vinimos, le metimos lindo y se dieron lindos pejes. Así que volvimos por la revancha para sacar lo que queda antes de que pasen la red y demás. El día está caluroso, unos 27 grados. Acá me senté un ratito en la sombra, en un huequito que hicieron acá para acampar. Así que hay una sola persona pescando. Está picadito como ayer. Está un poquito nublado. Y bueno, vamos a ver si tenemos el mismo éxito con la pesca que tuvimos ayer. Sacamos unos escardones grandes. Y eso es lo que venimos a buscar ahora. Ayer nos quedamos sin carnada y nos tuvimos que ir. Pero bueno, hoy trajimos carnada de sobra, magrul, langostino, aceites mágicos, de los que quieras. Así que vamos a ver si podemos pescar hoy. Vamos a hacer un buen video también. Con esto, hoy vamos a buscar de nuevo los grandes, los escardones, los colita negra, esos que están pasando esta temporada por acá, y los vamos a intentar agarrar de nuevo. Primer rebolito de temporada. Que armé atrajo el peje. A veces sirve cebar un poco, ¿eh? Lindo pejerrey salió. Bueno, ahí salió el tercero. Está difícil de sacar, ¿eh? Pero bueno, el tamaño va aumentando un poquito. Vamos a buscar los grandes igual. El cornalón te limpia enseguida, pero bueno. Encima pican estos anzuelos que son grandes para él. Carna igual. Ahora vamos a seguir intentándole. Venimos a buscar pejerrey grande. Bueno, empezó a activar el cornalón. Ahora miren qué pescadito voraz, ¿eh? El tamaño del anzuelo es más grande que la cabeza. No sé si se ve bien. Y tiene una buena clavada. Ahí está. Bueno, seguimos acá en Playa Garipe. Vamos a descansar un rato. Me olvidé del mate. En realidad no lo traje porque pensé que íbamos a pescar mucho, pero ahora me arrepentí. Lo que me olvidé es una botella con agua fría porque está fuertísimo el sol, está pesado. Se empezó a llenar de gente la playa, hay unas 10 familias. Así que bueno, el pique está cortado por ahora, vamos a esperar que active un poquito más. Y esperemos sacar los matungos de ayer, se planchó mucho el mar, la verdad que se planchó. Ayer estaba con una ala grande, estaba picadito, hermoso. Y hoy las condiciones no van para el escardón, para el matungo. Hoy está más para el cornalito, que es lo que está picando. Bueno, ahora me voy a pescar un ratito y después seguimos. Bueno, voy a descansar un rato porque la verdad es que 2 horas parado ya me empezó a molestar el tobillo. Se planchó el mar, planchadísimo, está lleno de gente ahora, pero nadie pesca. Capaz que con la subiente se empieza a dar, pero no creo que se dé como ayer, como les decía recién, porque ayer estaba picado, estaba hermoso para el escardón. Hoy está, acá se ve un poquito
como picadito, pero no, cuando estás ahí cerca de la costa está planchado. Así que mucho cornalito, muchísimo cornalito descarnando. Yo voy a seguir insistiendo con los anzuelos grandes, buscando el escardón y carnada grande. Capaz que enganchamos algún róbalo. Recién veíamos saltar los cornalitos en borbotones así grandes, así que puede ser que ande algún róbalo dando vuelta. Ahí sacamos uno grande de nuevo. De a poquito parece que va a ir activando. Está lindo, ¿eh? Vamos a seguir tirando con carnada grande, anzuelos grandes para peje o anzuelito de róbalo chico, que es lo que me está dando resultado. ¿Chiquito? Ahí lo clavé. Ahí clavé uno, Fran. Ah, chiquito. Chiquito, pero bueno. Este se va de nuevo al agua. Se robó. Ahí clavamos otro. Medianito. Esa activó, Fran, medianón. Oh. Van a escuchar, me quejo mucho el sol, pero hoy el verano. El fucking verano. Soy pro invierno. Está picando, apenas toca el agua. Sacó uno, Fran. Bueno, debe ser la hora, che. Vinimos más temprano para agarrar un buen lugar. Pero esta es la misma hora que picó ayer. Esta. ¿Es lindo? Ya no. Doble el cornalito. Esto es lo que te está liquidando la carnada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a colaborar acá con las amigas que están ahí esperando. Mira. ¡Echa! ¿Estaba rico? Dejando cerebro los cornalitos. Increíble. No quiero pasar el matungo, ¿eh? Mirá lo que acabo de sacar. Increíble. Y robada. Mirá la gaviota, ya me está mirando la gaviota. La gaviota sabe que va a comer, mira. Está robado del costado, así que hay que sacrificarlo. Ahí viene la gaviota. Es muy gracioso, pobre. Son a full estos pequeñuelos.
comida para la gaviota. ¿Cómo sabe qué va a comer? Ahí va. Esto es lo que no queremos pescar nosotros. El rey que tiene que crecer es doblete chiquitito. Pero bueno, eso no es lo que buscamos. La verdad es que este pescadito se va de nuevo al agua. Está muy voraz. El cañazo que le di. El cañazo que le di, como venía, era robado. Jornalito, a full los jornalitos, che. Qué lástima. Casi lo clavo, casi, casi. Es lo clave. Lo clavo uno. Chiquito. Esa. Se de nuevo el agua. Muy chiquitito. Al agua. Ahora sí. Se picó. Utilizamos la línea. Segundo pique, ahí lo clavo. Muy clavador estos anzuelos. Vamos, ahora sí, toda la tarde esperando el pique y se da justo antes de irnos. De hecho, no nos vamos ahora. Miren qué bien se clavan. Excelente clavada. Agarré un cangrejo. Cangrejo, oye. No se suelta, ¿eh?
Estos son una plaga. Dale, loquito, soltate. Mira qué verde, ¿eh? Verde con naranja. Medio estrambólico. Mira cómo come. Dale, chabón, que déjame pescar. Soltame. Ahí está. Chao. Al agua. Voy a traer una Fran, a ver. Un chiquito robado. Ahí tenés la gaviota atrás.